Dicen que Italia es bien bonito, pero también me gustaría París. Y claro, muchos trajes para domingo. Ay, cambiarle la gorrita, que nunca se cambia esa gorra. Unos zapatos, Monstruo. Ay, ya sé qué más. Para los monstruos vecinos, yo quiero regalarles una mejor puerta para que salgan de closet. Monstruo. ¿Qué? Hola, domingo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Estoy imaginando un montón de cosas. A ver, cuéntame. Sí, es que estoy muy emocionada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque encontré unos pedacitos de lotería que compraste. Y si pegamos, creo que vamos a poder hacer muchas cosas con eso. Porque yo vi en la televisión de que van a haber premios y de que podemos hacer muchas cosas con un gordo ahí también. Monstruo, esa lotería es del domingo pasado y no pegué nada. Entonces no voy a poder viajar y comprar de cosas a los monstruos que viven a la par y nada por el destino. Monstruo. ¿Y ahora qué hago si ya yo me ilusioné? A ver, déjame contarte una historia. ¡Qué crueldad, señor! ¡Qué crueldad! Ay, que tiene que ver con la lotería para la época de Navidad. En Costa Rica se celebra para la época de Navidad un sorteo llamado el gordito navideño. Ah, no es que el gordito viene y se lo da uno. El gordito navideño es un sorteo que organiza la Junta de Protección Social y, pues sí, el quien se gane ese premio se lleva muchos millones para la casa. Y yo quiero uno de esos. Déjame contarte una historia que tiene que ver con ese gordito navideño. Hace un buen tiempo, un chiquillo que era bastante tortero, vio cómo a don Benjamín, un ricachón del pueblo, se le caía un billete de lotería. El chiquillo se fue caminando despacio y le puso el pie encima hasta que vio que don Benjamín empezó a alejarse. Como quien dice, para hacerse dueño de ese billete de lotería. Efectivamente. Mm. Lo juntó, empezó a desplegarlo y se dio cuenta que era un entero de lotería. Muchos pedacitos para hacer mucho dinero. Muchos pedacitos de lotería navideña, así que lo dobló y se fue corriendo para la casa. ¡Ay, qué chiquillo! Pero, ups, ¿qué le iba a decir a la mamá? Tenía que inventar alguna historia para que la mamá no se diera cuenta que el billete era de don Benjamín. Así que se inventó esta historia. Mamá, es que pasaron unos señores en un avión y tiraron el billete de la lotería desde el avión. ¡Wow! ¡Qué bello más inventivo! La mamá se quedó dudando de aquella historia, de que aquella historia fuera cierta. Sí, porque yo que soy monstruo tampoco me la creo. Así que la mamá insistió e insistió e insistió hasta que el chico tuvo que decirle cuál era la verdad. Mamá, es que el billete se le cayó a don Benjamín y yo lo junté. Pero podríamos ser millonarios. Eso sí sería maravilloso. Y la mamá le dijo, sí, podríamos ser millonarios, pero no honrados. Tenemos que ir a devolver ese billete. Así que se lo llevó de la oreja hasta la casa de don Benjamín, a donde le entregaron el billete de la lotería. Y seguro don Benjamín se puso contento. Sí, muy contento. Mamá, ¿pero por qué le vamos a dar el billete si a ese viejo no le falta nada? A nosotros tampoco. Pero es más importante ser honrado que ganarse algo que no nos corresponde. Don Benjamín
en agradecimiento, les dio como decir un, ay, ¿cómo le dicen a esas cosas? Les dio una recompensa por haberles devuelto el billete. Ay, tu amigo, don Benjamín vive muy lejos de aquí. No. Es que podríamos ir a visitarlo, así me puede regalar un pedacito de lotería de segundo. ¡Monstruo! Ay, por favor. Con el dinero que don Benjamín les dio, pudieron comprar uvas y manzanas para todos los chicos de la casa. ¿Y sabes qué, monstruo? ¿Qué? Pese a haber recibido la recompensa por la devolución del billete de lotería, don Benjamín no ganó nada esa Navidad. Ay, pero yo creo que sí ganó. ¿Qué ganó? Ganó la satisfacción de haber ayudado a esos niños y a esa familia. ¡Qué lindo, don Benjamín! Voy a ir a darle un abrazo también de consuelo porque no ganó. ¡Ay, monstruo! Vos lo que querés es comer uvas y manzanas. Ay, es que sí, qué rico. Antes de dormir. Pero se quedará para mañana porque voy a dormir. Los invitamos a disfrutar la Navidad de la mejor forma posible. Monstruo, estás roncando. (Risa)